audiencia de DLV Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos de estreno, de súper estreno, porque hemos convenido que es absolutamente necesario que con el pollo legislativo que tenemos liado empecemos un nuevo espacio de debate para aclarar a todos y a todas lo que está pasando en nuestra legislación, que es lo más parecido entre un mercadillo y una tómbola. Estamos y os presento y os doy la bienvenida al decreto nuestro de cada día, que es un nuevo espacio de debate que vamos a tener cada vez semanalmente, supongo, si es que no nos hunden más en decretos, para comentar los decretos diarios que saca este gobierno en el estado de alarma, que vienen siendo más o menos como la enciclopedia La Luz. Para este cometido me acompañan desde toda la geografía española tres personas. Gerardo Suárez, desde Asturias, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nuria. Pues como todos, en casa y aguantando. Como podemos, ¿verdad? ¿Qué tal por el norte? Sí, bastante bien, la verdad que hace mucho sol, ¿eh? Hace mucho sol. Parece mentira, es que pero tenemos bastante sol. Sí, es que te vas a tener la mala suerte de que toda Semana Santa hace malo, menos esta Semana Santa que va a hacer un tiempo de coche. Cierto es, cierto es. Nos vamos a la otra parte de España, nos vamos a Granada. Fran Lupiáñez, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí Nuria, esperando a ver si podemos salir a la calle y disfrutar de este sol tan hermoso que tenemos aquí. La Semana Santa Andaluza este año es un churro, ¿eh? Ni procesiones ni nada. Sí, efectivamente, estamos este todos año, muy apenados. Este año nada más que penitencia, tío. Sí, nada más que penitencia, no tenemos ni un poco de disfrute de nuestro santo y procesión. Estamos como en el franquismo, con los bares cerrados, tío, en Semana Santa. Sí, esto es la ley seca. Y ahora nos vamos a las islas. Montse Seijías, desde Menorca. ¿Qué tal, Montse? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Háblanos, vosotros estáis ya autoconfinados porque vivís en una isla, pero ¿cómo lo lleváis por ahí? Bueno, aquí estamos como seguramente preocupados como todo el mundo, pero con la particularidad de que nuestro recurso del 90% es el turismo y estamos en plena temporada, ¿no? Es claro, esto... nos preocupa el ahora y nos preocupa sobre todo el después. Bueno, pero aquí por lo menos estamos cuatro, que estamos todos sanos, que ahora mismo no podemos pedir más y nos vamos a meter ya de lleno en el decreto nuestro de cada día. Esta semana nos han venido con un decreto que se va por la parte agraria. Hemos visto cómo se propone en el decreto de gobierno, en el Real Decreto, que para salvar la temporada de la fruta se pueda contratar a casi todo el mundo, excepto los que ya cobran una prestación, excepto los que están afectados por un ERTE, excepto, pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, por ejemplo, que es el tema de que se van a poder contratar chavales entre 18 y 21 años, inmigrantes irregulares que no tienen situación administrativa para trabajar, pero que los van a dejar trabajar en la temporada de la fruta para salvar la temporada. ¿Qué me decís de este tema? Bueno, yo soy directamente afectado porque trabajo con muchos menores, son los llamados menores sin acompañamiento familiar. Y bueno, a mí me parece que un poco se deja, deberían, si quieren hacer esto, deberían darle cobertura, no solamente para la temporada de la fresa, porque esto es como que mando a unas manos de obra para salvar la situación, pero luego los dejo otra vez en irregular, con lo cual no se le está generando a la persona, no se le está dando el nivel de protección que se le merecería. Al margen de que tampoco se garantiza temas de alojamiento o retorno a los recursos en donde están ahora mismo, con lo cual podrían perder esos recursos y luego quedarse sin nada, con lo cual nos parece que la regulación es un poco escasa e improvisa cuanto menos. Sí, porque pero, por ejemplo yo he visto que había muchas ofertas de trabajo, aquí por lo menos en Cataluña han corrido bastante, que tendrían muchas ofertas de trabajo, llamamientos para gente sobre todo de apoyo en los hospitales, de limpieza y de auxiliares y demás, y mucha gente preguntaba si se podían apuntar personas que no tenían papeles para trabajar, porque si no había, porque estaban haciendo muchas guardias, y la verdad es que siempre nos decían que no, y ahora yo me quedo así un poco sorprendida con el tema de la agricultura, que para esta en cuestión sí dejen trabajar a personal irregular, ¿no? Montse, Gerardo. Sí, desde luego que sí, pero sobre todo, lo que sí, quería hacer una corrección, porque tengo el decreto delante, en el artículo 2, que también a las personas en situación de desempleo cese de actividad, trabajadores también que se hayan temporalmente, los que están en los ERTE también pueden ir también a trabajar, y trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluyera estos días, es decir, entre el 14 de marzo y el 30 de junio, ¿no? Cuya prórroga se determinará a través de automáticamente, es decir, es el caso de los jóvenes, este es lo que más nos está llamando la atención, pero bueno, que habría, hay otras alternativas de otros trabajadores. ¿Por qué a estos
a estos chicos, porque parece que es un trabajo durísimo y que estos que aguantan lo que sea, y los demás pues prefieren quedarse con los 400 euros en casa y no ir a recoger la fresa a lo demás. Yo sinceramente, es que no me salen adjetivos para ese tipo de cuestiones. A mí me recuerda un poco a la propuesta que ha hecho alguno de probar las vacunas en África, ¿no? Sí, es una cosa así, ¿no? Vamos a probar las vacunas en África, oye, ¿por qué en África? ¿Qué protocolos no quieren respetar, no, Gerardo? ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente una locura. Como bien decían nuestros compañeros, es una doble vara de medir. Es decir, sí que aprovechamos esta mano de obra barata para lo que es el campo, pero ¿por qué no para limpieza, para sanidad? Si son cualificados, aunque no tengan en estos momentos papeles, sí que podemos que se abran estas puertas, sobre todo en estos momentos que estamos necesitando de todo, médicos, limpiadoras, todo, es que todo. Y la verdad que, sinceramente, eso no hay por dónde cogerlo. Claro, porque parece que... Y tampoco como otras entidades como UNICEF o Save the Children, incluso nosotros, mi entidad de Andalucía, proponemos, están poniendo en riesgo su salud porque es para una actividad que se considera esencial, por lo menos darle una autorización de residencia y trabajo por un año, no le des solamente para la campaña de la fresa, por ejemplo, y después que vuelvan a su casa y se busque la vida. Claro, es que eso es lo que a mí me parece un poco una abrazada, ¿no? Dice, bueno, te puedes quedar aquí mientras trabajes, pero cuando se acabe la temporada vuelves a ser ilegal. Claro, es que esto es a mí lo que no me cuadra. Tenían que tener una garantía de por lo menos que en el momento que se terminara algo. A mí, por ejemplo, me gusta más hablar de situación irregular administrativa, ¿no? Porque para mí no existen personas ilegales, o legales, ¿no? Entonces, pero la cuestión está por ejemplo, si se está permitiendo a personas que están cobrando un subsidio de 400 y pico que no les llega para comer, y es verdad, y les facilitan pues poder compatibilizar esto con la campaña hasta junio para tener un plus y esto, y tienen que recurrir además a estos jóvenes, a jóvenes de estas edades, pues, que son niños, porque un crío a los 18 años es un crío, no me digan a mí que es un hombre, es un crío, y que tengan que recurrir a ellos para esos trabajos tan duros y en las condiciones que son, porque ya aparte de las horas que tienen que trabajar, las temperaturas, y también pues porque va a haber mucha gente, y esto, lo del coronavirus no se va a acabar de repente, mañana no hay coronavirus, es decir, que también que van a poner en riesgo también su salud. Pero además, como decía Fran, se prevé que haya traslados, o sea, porque el decreto lo que dice es que se va a priorizar que la gente trabaje en el municipio y no sé qué, pero los invernaderos, las frutas, los hortalizas, están donde están, no están en los municipios, entonces habrá traslados. Ellos aquí en el decreto dicen que como en los municipios limítrofes, ¿no? Pero cuando no les llegue la gente, porque no hay, claro. Aquí estamos hablando de que hay un volumen. Este problema surge porque en Huelva, concretamente, que es cerca de mi tierra, concretamente en la otra punta de mi tierra, está la campaña de recogida de fresa y ellos demandaban tradicionalmente una serie de trabajadoras, principalmente de Marruecos. Sí. Y no han podido. Temporera de la fresa famosa. Y este año no han podido llegar. Entonces, pues, al parecer, estos señores empresarios están muy nerviosos porque no pueden recoger su fresa y tienen su suficiente nivel de incidencia como para que se autorice a chicos que han estado tutelados por la administración a trabajar en esta cosa. Pero yo creo que aquí hay un elemento que yo quiero introducir, a ver vosotros lo que pensáis. Por ejemplo, ¿no se han autorizado contratos de gente que no tenía representación administrativa correcta en temas de limpieza, incluso en temas de cuidados, celadores, demás, que se han pedido muchísimo trabajo, pero sí se pide en el tema de alimentación? ¿No creéis vosotros que lo que busca el gobierno, sobre todo, es no caer en un posible desabastecimiento de frutas y verduras para que ya la población por lo menos se siga manteniendo tranquila y confinada, aunque arruinada, pero que por lo menos siga yendo a los supers, en lugar de generar más crispación social? Yo creo que viene un poco por ahí el abrir la mano de esta manera para que la gente no tenga la sensación de desastre, ¿no? No sé cómo lo veis. Yo creo que es un factor importante, eso que tú estás diciendo, y otro también, pues para que ya se están empezando a intentar que no se desmantele más la economía de lo que se está desmantelando. Entonces, pues
porque tú imagínate la cantidad de familias que se dejarían en la ruina total si se pierden totalmente estas cosechas, ¿entiendes? Eso, bueno, o sea, la sumamos a las de la hostelería, a las del turismo, como tú habías dicho. Eso iba a comentar, solamente no es el sector de alimentación, sino cuántas empresas, cuántas pymes han tenido que cerrar. Autónomo. Es increíble, es decir, cuando salgamos de esto, es decir, sí, el túnel lo vemos, dicen que el día 26, ha salido la ministra, que el 26, paulatinamente podremos salir. Pero económicamente, a la boutique del barrio de siempre que te comprabas las camisas o los pantalones, ¿cómo le afecta esto? Es que realmente no sabemos hasta qué proporción puede pasarnos factura toda esta crisis. Claro, es que ya quiero introducir otro tema que es de otro decreto, pero como es el primero lo vamos a dejar, que es el tema de los ERES, de los ERTES famosos, de cuántos ERTES que se han presentado como temporales y que además está siendo muy difícil de conseguir, no van a resultar al final en extinciones de empleo, porque como tú bien dices, Gerardo, la tienda va a estar ahí, pero ¿cuántas tiendas no van a poder volver a abrir? Sobre todo si no hay una moratoria de impuestos, sobre todo si no hay más ayuda fiscal, más ayuda económica que la de los ICOs, que además está siendo imposible también de tramitar porque los bancos están completamente desbordados y el dinero es el que es. Oye, además que lo gracioso, imaginaros, son empresas que están en crisis y que ya simplemente el hecho de que tengas morosidad, cualquier tipo de morosidad, en el que tengas un recibo de móvil sin pagar, ya estás excluido de los créditos ICO. Sí, ya lo que digo es si tienes un recibo de la Seguridad Social o un trimestre del IVA sin presentar o alguna cosa de esta. Exactamente, que realmente son empresas que están pasándolo mal, porque lo del coronavirus no ha aparecido de un día para otro y pues habría empresas que ya iban pues con la economía como iba y esto las terminó de rematar. Entonces, desde luego que una vez más a mí me da muchísima tristeza porque además estuve como diputada en la anterior legislatura y veía cómo salían las leyes y una cosa y otra. Cada vez estoy más convencida que las medidas salen sin pensar realmente para el sector para el que van, sin hablar realmente con las personas qué es lo que necesitan y pensar realmente qué es lo que necesitan. Y que son todo marketing mediático, porque la mayor parte de la gente dice, ay, mira qué bien, están ayudando a esto, están ayudando a los otros, tal. Pero realmente los que lo necesitan no lo están ayudando realmente. Pero la cuota de los autónomos ya se la han cobrado, es decir. Hoy sé que yo la he pagado. Por eso. De todas maneras, yo considero de que el tema... recurría a la ERTE, bueno, en teoría está bien, pero en la práctica deberían de haber buscado otro tipo de ayudas fiscales que asegurasen el mantenimiento del empleo dentro de las empresas y por un tiempo no vincular estrictamente al estado de la alarma, puesto que estamos haciendo ciencia ficción. Es decir, si alguien piensa que un hotel de la costa del Sol o de las Islas Baleares va a abrir en el mes de agosto y va a incorporar a 100% de la plantilla, es que no se está leyendo los periódicos a nivel mundial, es decir, porque no van a poder ver, dudo mucho que muchos alemanes tengan muchas ganas de venir a la Costa del Sol o que gente de Estados Unidos pueda hacer un viaje transnacional a Europa este verano. Entonces, si tú vinculas el ERTE al estado de alarma... No, sí, ¿sabes lo que dicen? Dicen que van a venir ahora el turismo que va a ser español. Es decir, que sí, claro. Nos vamos a gastar los 500 euros. Torta, en Málaga, en Huelva, nos van a pagar el Estado, las locaciones. Claro, es día de decir, nos vamos a gastar los 661 euros de la ayuda de autónomo, venirnos de vacaciones a Benidorm. Claro, ¿verdad, Gerardo, que sí? Bueno, pues claro, lo que pasa es que veremos cómo afecta también al turismo. Realmente, por ejemplo, cuando se abra el día 26, que supuestamente vamos a ver la luz ahí, por ejemplo, los cines. ¿Cómo van a arreglar para las personas que vayamos al cine? Los teatros, los conciertos, los festivales. El concierto, los festivales. Ahí está. Yo tengo muchos amigos que hacen conciertos, que hacen festivales, que hacen un montón de eventos. Las fiestas patronales, todas las fiestas patronales en verano. Esas orquestas, esa gente que toca las fiestas, todo lo que mueve. ¿Eso se va a poder hacer? Yo estoy en el mundo de los rallies y de momento hasta julio
casi todos los eventos deportivos de rally se han suspendido todos. De momento, por lo menos hasta julio, se han suspendido todos. Entonces, pero realmente, ¿cómo dice Fran? Es todo ciencia ficción, porque entonces, ¿cómo? Que, o sea, es toda esa gente del mundo de la cultura y del espectáculo y de los feriantes y de no sé qué, esa gente es que al final estás condenando a la miseria absoluta a una, o sea, yo creo que, bueno, pues excepto al sector de la alimentación. Digamos que aceptó servicio que es el 75% de la economía de este país, lo tiene jodido este año. Total. Se están haciendo políticas ficción. Es decir, estamos diciendo que esto está muy guay, pero de muy guay nada. Es decir, aquí, son políticas de marketing, nada más. Simplemente políticas de marketing político del momento, pero políticas reales que lleguen a la gente que necesitan, pues... nada, y otra cosa que aunque no está en el decreto, que también que me preocupa un montón, el tema de lo de las residencias de ancianos y el tema de la mortalidad real que hay, los muertos reales que hay, si son... Esto Fran y yo lo comentábamos el otro día al hilo de una noticia de pensiones, ¿verdad, Fran? Bueno, hay muchas especulaciones, pero bueno, es verdad que es muy preocupante la situación que hay. Y los desatendidos que no hemos quedado todos los trabajadores, porque yo tengo compañeros y compañeras que todos los días tienen que ir a trabajar no en residencias de ancianos, pero sí en centros de menores de servicios, y hemos estado totalmente abandonados en el sentido de conseguir EPI, y hemos estado a la luz de donaciones de empresarios que no han cedido lo que ellos estaban generando. Es decir, me parece abismazo, ¿no? Yo le tenía que decir a las compañeras que iban a trabajar que tenían que ir a trabajar, porque los niños no se pueden quedar solos. Claro. Bueno, eso pasa también residencias de ancianos. Oh, claro, pero los chavales no son una población de riesgo, y los ancianos sí, por suerte, porque mira, yo tengo una vecina, y yo cerca de mi casa, que la veo dedicando porque nosotros tenemos perros, y trabajo en una residencia de ancianos. La última vez que la vi fue ya con el confinamiento decretado y todo, y no tenían ni guantes, ni mascarillas, ni nada. La dirección de la residencia les había dicho que hasta que alguno no se pusiera malo, no les daban ni un EPI. Y cuando alguien se pusiera malo, entonces ya les darían EPI, y que entonces no podrían entrar ni salir nadie. Pero mientras tanto, las trabajadoras entraban y salían y no tenían ni guantes. Aquí, en general, lo que creo que ha pasado es que había una falta de previsión, por decirlo de alguna forma, por parte de todo el mundo, pero principalmente de los responsables que estaban viendo esto venir desde el mes de enero y no dieron una alarma sanitaria y obligaron a tener una serie de EPI en todos los centros de trabajo, sobre todo los que éramos servicios esenciales. Así que nos tenían que haber dicho, oye, tenéis que aprovisionaros de esto. Perdóname, yo tengo que reconocer que hay que ponerse también un poco en los zapatos del otro lado, y no debe ser fácil verse con esta historia, pensar que lo que puede pasar. Tampoco tenemos grandes linces en la política española. No, nos ha tocado la peor situación con lo que hay, ¿sabes? Con lo que hay. Porque lo cierto, cuando llega a cada uno y dice, estudios míos, usted llega ministro, yo llego a, no sé, bueno. Entonces, la cuestión está en que, eso por un lado, pero también pensad que en estas situaciones pasó, como por ejemplo el tema de las niñas de los hombres tutelados que se estaban prostituyendo en Mallorca y que se descubrió y todo lo demás, que era de dominio público desde hacía 10 años. El tema de las residencias de ancianos, que no hay, que no están bien cuidados, que no tienen gente suficiente, que no hay los controles que tiene que haber. Esto se sabe desde hace muchísimo tiempo, lo que pasa que ahora eso se magnificó, se les fue de las manos porque yo no creo que lo hayan hecho a propósito, pero por eso está pasando. Claro. Porque no hay control de ningún tipo. Estoy de acuerdo contigo. Date cuenta que ya teníamos el aviso desde el día 23, exactamente 23 de enero. ¿No se han tomado medidas? Ahí está el problema. ¿Por qué no se han tomado medidas? ¿Porque pensaban que no iba a ser tan grande la cosa? Claro. ¿Por qué se permitieron partidos de fútbol? Ahí está. ¿Por qué se permitieron partidos de fútbol, mítines y demás? Porque ¿sabes por qué? Porque una, no son especialistas, no se rodean no hay gente especialista. Y aparte de esto, esta gente vive en otra burbuja, que no es la burbuja de la gente que estamos a pie de calle, como los que estamos hablando ahora mismo.
y que estamos viendo el problema de cada día, o bien porque lo estás viviendo en primera persona, o bien porque estás cercano a grupos y que por empatía estás viendo la realidad, la pura realidad. No esa gente no sabe dónde están con sus sueldos de 3.000 euros para arriba, el que menos cobra, y viven en otro mundo, viven totalmente en otro mundo, no viven en la puñetera realidad. Y les importa tres pares de narices, porque lo que van allí es a darle el botón y mantener el puesto. Mira, os voy a leer las noticias que eran portada el 23 de enero, ¿vale? Pacto para subir el salario mínimo 950 euros al mes, el rey alerta en Jerusalén contra los discursos del odio, Marruecos lanza un pulso a España por el control de las aguas canarias y China cierra el transporte a Wuhan para frenar el virus. Esta es la portada del País ya el día 23 de enero. Pues y aquí, pues mira, Pedro Sánchez estaba en el foro de Davos. Yo no sé si os pasa a vosotros ahora, pero yo cada vez que tengo que salir a la calle para coger el pan, el periódico, las cosas y tal, yo me siento mal saliendo a la calle. No sé si os pasa igual, decir como que estoy cometiendo un delito, como que todo el mundo me está observando por... Esto es un tema que hay que ver. Esta gestapo que nos ha salido en los balcones, esto es muy peligroso. Porque la gente que sale a la calle porque tiene que salir a la calle. Y porque no se puede estar en las casas permanentemente sin salir ni a buscar el pan, porque no es ni salubre siquiera. Entonces, pero hay un tipo de gentecilla... Yo creo que por primera vez en la vida cree que tiene un propósito en la vida de algo, y armado con el móvil se creen que están haciendo de policía patriótica. Pero es que hoy precisamente, digo, esto lo tengo que decir yo, la Ana Blanco, la primera del telediario de mediodía, sí, sí, el más visto de toda la semana, ha puesto unas imágenes de una persona de una calle en la que había gente comprando y ha dicho literalmente: gente que tiene comportamientos antisolidarios e irrespetuosos. Oiga, y tú que sabes lo que estaban haciendo en la calle, pero es que se está jaleando al personal, bueno, para que denuncie a tu vecino. Pero esto es la tónica habitual. Siempre estamos juzgando a los demás. Y si te enteras después de todas las circunstancias de esa persona, pues a lo mejor pues no es nada lo que estabas pensando, pero es que es el deporte nacional, Uriel, y eso no lo vamos a... ¿Tú crees que la mayoría? Yo creo que la mayoría de la gente no hace eso. Bueno, pero creo que la que lo hace da mucho poco. Han vivido situaciones, por ejemplo, de personas que tienen hijos con discapacidades y están dando paseos con sus hijos, que lo han insultado. Por ejemplo, hoy en el súper, que había un padre con una hija delante mía y el guardia de seguridad casi que le ha dicho que estaba haciendo, que no podía irse. ¿No puede ser? Sí. Son actitudes que no puede ser, porque, oye, estamos asistiendo, y este es el tema que quería pasar ahora también, bajo mi punto de vista, a un recorte absoluto de derechos y libertades, y aquí nadie está diciendo nada. Oiga, una cosa es que tengamos limitado el derecho de circulación por lo que es, y otra cosa es que salga el ministro de Justicia a dirigirse a la gente diciendo que hay que quitar de la circulación a ciertas personas. ¿Y este qué tipo de lenguaje es? Y eso es muy preocupante. Al margen de esto, estamos tomando como ejemplo para combatir el virus, no sé si de una forma positiva o negativa, tampoco soy experto, pero bueno, lo que sí tenemos como ejemplo, el único ejemplo que hay es China. Y China no se caracteriza precisamente por respeto a los derechos y libertades. No, claro, pero no. De que hay ciertas cosas que deberían de preocuparnos a todos, como la geolocalización. Exactamente, porque ¿qué opináis de que no puedan geolocalizar con el móvil? Porque yo lo que veo es mucha gente que lo que dice es: yo antes de que me geolocalicen, dejo el móvil en mi casa y se acabó. Pero bueno, eso ya llevan años haciéndonos, ¿eh? Pero no os dais cuenta de cuando buscáis algo en Google, de repente os aparece en Facebook el producto que acabas de mirar, así que realmente eso no es de hoy. Totalmente de acuerdo con el compañero. Esto ya lo llevan haciendo un montón de tiempo, y lo que pasa es que ahora lo sueltan para que por si... Sí, pero una cosa es la geolocalización, otra cosa, por ejemplo, es el carnet viral este que nos quieren meter, como conforme, no con lo que tenemos, un pasaporte de salubridad, ¿eh? ¿Eso qué es? Porque en el pasaporte de salubridad no solo está previsto que se ponga si has tenido el coronavirus o no, sino que si has tenido el coronavirus, si eres VIH, si has tenido hepatitis, si tienes tres resfriados, si tienes asma, está completamente vulnerando la privacidad de una cosa tan delicada como son los historiales clínicos.
Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo, desde luego, me parece ya una invasión total en los derechos fundamentales, más bien claro. Total. Pero bueno, se pueden escudar en eso y en todo lo demás. Tienen carta libre. A mí, ¿pero tú crees que la gente está dispuesta a que la hagan con nosotros los que les dé la gana y ya está? Mira, la gente va como borregos, me cachis en la mar, porque si no... No está, no está. Digamos que la conciencia democrática de las personas podría ser más aguda. Sí, podría ser, porque mira, fíjate ahora cómo porque yo estoy orgullosa de nuestro país, de nuestros convecinos, de que es gente solidaria, de que es gente que ayuda. Yo no sé si es porque vivo en una ciudad que son 90.000 personas y aún hay mucho del sistema de red familiar y de ayuda a los unos a los otros y de cuidar la isla, de que todo esté bien y cuidado. También pues se te pega, ¿no? Y aparte ya era así mi carácter, y en Galicia venía de una aldea donde íbamos 25 que éramos vecinos a todo, entonces todos éramos uno, ¿no? No era, pero la cuestión está en que ahora es al revés. Es al revés totalmente, y cada uno va a su bola. Y esto es ahora, llevamos una temporada grande, exageradamente, que la política simplemente es poner dianas, poner insultos, poner no sé qué, y la gente se contagia de eso. Entonces, venga el otro que tal y ya le llama la atención, ya se pone no sé qué. Antes veías eso en la calle, o que se pusiera alguien a llamarte la atención o a montarte un pollo por si tú estuvieras o no estuvieras en la calle. Sí, se tiraba la gente a ayudar, ahí estoy de acuerdo con Morsi. Lo que pasa es que se está trasladando desde la política, desde la televisión, de los programas que escuchas en la televisión, que es lo mismo, esa agresividad, ese juzgar a los demás, ¿entiendes? Ese de imponer tu criterio, que yo soy la que digo, la que tengo el poder de la verdad y la posesión de la verdad, y tú eres el estúpido, el tal, bueno, y así vamos. Yo, en lo que sí, tengo la esperanza de que todo esto, porque lo tenemos que pasar unidos y luchando hombro con hombro, y que no va a ser fácil. Y yo no pienso en junio, yo no pienso en julio, yo no pienso ni en diciembre, os lo digo así de claro, como no salga una vacuna, hasta que no salga una vacuna. Espero que esto, que también quede un cambio y que le dé un poco una vuelta a la gente, al tipo de sociedad en la que reflexionemos un poco. Sí. ¿Vosotros creéis que eso va a pasar? Yo soy de las escépticas en ese sentido, ¿eh? Hombre, yo creo que estamos asistiendo al derrumbe del capitalismo como tal. Yo eso sí lo creo, pero después de eso no sé si nos va a quedar una sociedad mejor o vamos a ir derechitos a un tema totalitario, que es lo que estamos viendo. Yo te digo, en mi zona, por ejemplo, donde vivo, bueno, primero hablo en general, que siempre lo que hablábamos antes de la gente que sale a los balcones, que riña por salir a la calle, que hay vídeos en redes sociales que podemos ver a diario. Yo siempre digo que hemos pasado de tener un censor, aquel censor que a mí no me tocó en esa época, de censurar películas y demás, a ver, que todo el mundo somos censores. Todo el mundo nos parece mal todo, pero nos pasa lo mismo con la televisión, con todos. Todo el mundo somos censores. Entonces yo creo que ahora mismo, yo por ejemplo, la población donde yo vivo se comporta muy bien, sinceramente, al ir a comprar el pan todos guardamos nuestra distancia de seguridad y tal. Sí, la población en general lo está haciendo bien, muy bien. Sancionador y tan del miedo, porque la gente en general se está comportando muy responsablemente. Hombre, siempre hay excepciones. Siempre. Hace un día aquí en Picos de Europa han pillado por segunda vez a un hombre que se ha ido a acampar a Picos de Europa. Es decir, caballero. Típico volado. O sea, es caballero, le han multado hace una semana y vuelve otra vez usted a recaer. O en la playa de Gijón también multaron a alguna persona 4 veces. Creo que decir que hay gente y gente. Pero bueno, yo creo que en general que sí que estamos concienciados con todo esto, que encerrados en casa. De hecho, yo no sé en vuestras localidades o provincias, pero bueno, hemos visto que hemos bajado el número de contagios, el número de muertos. ¿En Granada y en Gran? Hemos bajado el número
hemos bajado el número, pero yo sí que pienso de que esto va a provocar un cambio y que el cambio entonces tiene toda la pinta de que sea por un recorte del derecho de libertades y que vayamos a peor, yo creo que vamos a ir a peor a instantes totalitarios. Eso por una parte que confirma lo que estaba diciendo Nuria, y al margen de esto, sí que hay una actitud un poco de ciertos individuos de fiscalizar lo que no les corresponde fiscalizar. Y yo he puesto el ejemplo este de hoy, pero sí es verdad que está llamando la atención a personas que van andando por la calle y a lo mejor es un médico que vuelve a trabajar, o yo mismo, por ejemplo, que vengo, a mí me paran todos los días en el mismo control, cuando sabiendo que soy de un servicio esencial y paso todos los días por el mismo sitio. Es verdad que se está viviendo esto. Y que está pasando y tenemos que ser conscientes de que yo creo que la salida va a pasar por también ir controlando y seguir fiscalizando. Y la peor de todo, que no solamente eso lo están haciendo las profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado, sino que hay una serie de individuos que se están arrojando con ese derecho, que son como el comisario político de las dictaduras, ¿no? Es decir, esto que teníamos... Sí. Los PR de la pandemia, tío. Efectivamente, que se toman al balcón y dicen, no, es que usted no tiene que estar aquí, oye, ¿y tú qué me estás diciendo que yo puedo estar o no puedo estar? Y esto es bastante peligroso. Sí, claro, yo, cada uno habla de la feria como le va en ella, ahí está el refrán, porque, por ejemplo, yo eso no lo he vivido y ahora que te lo escucho a ti, pues, jolín, si me pasara eso, estaría muy preocupada, también lo vería desde el mismo punto de vista que comentas tú y Nuria, ¿no? Pero bueno, como la parte que me está tocando vivir aquí, pues es diferente en ese sentido, pues pues claro, pues lo veo así. Y es que además es que lo que sí yo veo insostenible, literalmente insostenible, es el estado de crispación en el que estábamos viviendo últimamente. Eso tiene que romper hacia algún lado, porque no es posible seguir viviendo así. Y una pregunta que quiero hacer a todos. El estado de crispación, yo creo que ha vuelto y que va a ser más fuerte que teníamos. Hombre, no tenemos estado de crispación porque no tenemos sesiones plenarias del Parlamento, porque en cuanto las volvamos a tener, y de hecho el tema catalán ha vuelto a aparecer con la pandemia, con la famosa aquella del confinamiento para Cataluña y el Torra diciendo que no sé qué. O sea, ni siquiera en este momento nos han podido dejar tranquilos, ¿no? Que al final lo que la gente quiere es centrarse en su responsabilidad, porque yo lo que sí quiero recalcar, ahora que estamos hablando de la ciudadanía y demás, es que yo lo que creo es que la mayoría de la gente está haciendo esto conscientemente, pero no porque alguien lo esté arengando de una manera estúpida e infumable como los discursos de 4 horas. Mi madre dice que es el aló presidente del Pedro Sánchez. Hoy vuelve a salir, ¿no? Pues esperas ese speech de una hora para no decir nada, con un lenguaje completamente infantilizando a la gente, como si fuéramos todos imbéciles. Oiga, no mames, dígame lo que quiera decirme en 10 minutos y siga con lo suyo. Porque la gente hace lo que tiene que hacer porque sabe qué es lo que tiene que hacer. No porque salga el presidente, ni el vicepresidente, ni la ministra, ni nada, a decirnos que si no lo hacemos que somos muy malos y muy insolidarios y nos van a sancionar. No, nos estamos jugando la vida de personas. Yo por lo menos... Claro, pero todo el mundo ya lo sabe eso. Por eso se está la gente en su casa. Por eso... Sí. Yo de todas maneras pienso que hay una falta de liderazgo a nivel del Estado español y total, de la Unión Europea, total, muy total, importante, total, y total. Que esto nos va a dejar en una situación muy débil, porque no tenemos ni hay visión ni hay líderes, es decir, prácticamente la única líder que queda en la Unión Europea es Angela Merkel. A mí de la Unión Europea lo que me preocupa es que ya estaba... Que no se sabe ya ni para qué servía la Unión Europea, así de claro. Y como la Unión Europea en este momento no coja el toro por los cuernos y realmente salgan medidas para que realmente se vea que es un todo, es decir, que se trata como un todo, no como cada uno arreglando su casa, yo a la Unión Europea no le auguro mucho futuro. Hombre, Europa ya dejó claro que nosotros, tanto nosotros como Italia, como Portugal, quedamos, como digamos, lo último, es decir, de Europa. Yo creo que si somos todos iguales, nos deberían tratar a todos igual. Eso, pero yo creo que ahí os voy a hacer una pregunta, a ver si... Yo creo que en el tema que está pasando ahora con Europa, están los holandeses haciendo mano matón de los alemanes, que no dicen nada, pero que al final están ahí detrás de ellos, porque si los alemanes no se mueven, los holandeses tampoco.
¿No creéis que el resto de los países de Europa y del sur de Europa, sobre todo, tenemos un poco de culpa de que pase esto ahora? Porque cuando destrozaron Grecia tampoco hicimos nada al respecto. Quiero decir, ahora nos parece muy mal porque nos ha tocado a nosotros. Pero cuando destrozaron Grecia en el 2014, nosotros tampoco pusimos gran cosa por medio. Pero yo estoy disconforme contigo porque no destrozaron Grecia. Es decir, destrozaron Grecia después de Italia, después nos toca a nosotros. Sí, bueno, pero los griegos se llevaron la peor parte. Sí, se llevaron la peor parte porque aquí, como salvaron a la banca, que son los que pagan los sueldos de los que salen de la política, pues no hay ningún problema. Claro. La tasa de pobreza en España no aumentó de tanto en el 2008 como exponencialmente exponenció, se incrementó entre el año 2012 y el año 2014. Es decir, el daño real a la economía se produjo, a la economía real, a la economía de las familias, se produjo entre el año 2012 y el año 2014. Por cierto, aprovechamos que estamos hablando de Europa para mandarle unos deseos de recuperación a Boris Johnson, pobre hombre, que al final tanto no querer poner medidas y el pobre tío va a acabar fatal, ¿sabes? Porque ya está regulero, ¿eh? Las imágenes que ha salido esta mañana de él, estaba pálido, estaba pálido. Ya donde le está un poco el sol, estaba pálido. Bueno, es que el pobre hombre, regulín. Y su pareja, que embarazada de 6 meses, que también está con el coronavirus. Y hoy ha sido padre, ahora que ya nos hemos salido de España un poco, hoy ha sido padre el que la lió. Pero el primer italiano, que fue el paciente 1, porque el paciente 0 no se sabe nada. Pero el italiano aquel que contrajo el virus, que se fue a hacer 3 maratones y no sé qué, el que la lió parda, hoy ha sido padre. Le han felicitado la radio, pero además ese tío preocupa bastante porque se ha reinfectado 2 veces. Madre mía. Claro, eso es lo preocupante porque no nos dicen todo, Nuria, ¿no? Efectivamente, es que es la cosa. Es que nos dicen ahora esto, ahora no, cómo vamos a salir, después no sabemos si te reinfectas o no te reinfectas, es que... ¿Y qué puedo decir de lo de las arcas de Noé? Porque yo todavía no he entendido esto de las arcas de Noé. Bueno, lo de las arcas de Noé, bueno, a mí me da pánico pensar en que puede pasar eso. Lo de la arca de Noé consiste en que hay otra limitación más a la libertad de circulación, que es lo que además el ministro de Justicia el otro día, ayer, dio una rueda de prensa que, en fin, mejor que el hombre no hubiese salido ni dicho nada. Pero se nota que el juez se cree que está por encima del bien y del mal, por eso dice lo que le da la gana, porque como es juez... No. Esto consiste en que yo te mando ahí porque yo quiero. Exactamente, es que una cosa es que puedan, que lo ofrezcan a la gente voluntariamente, pero si te pueden obligar a meterte ahí, es que fastidia. Pero lo que a mí me preocupa del tema ese de confinar gente es que los test que se hacen ni siquiera tienen un 100% de fiabilidad. O sea, puedes estar metiendo a una persona sana en un sitio con un montón de gente enferma. Es que el tema de los test daría ya otro debate muchísimo más largo, porque nos lo han metido doblado por todos lados. Claro, porque te hacen un test que tiene fiabilidad del 50%, pero que solo si te sale negativo, entonces te lo repiten a otro que es más fiable. Si te sale positivo, pues, si tiene fiabilidad del 50%, podemos tirar una moneda al aire y tiene la misma fiabilidad del test. Esto es como los controles de alcoholemia, cuando soplas y luego tienes que ir a otra máquina a que corrobore. Exactamente, porque estamos hablando de los test, pero... Lo de los test no tiene más que nada que ver la sustentación de la producción en China y algo que estábamos sufriendo todas las ciudadanas que compramos cosas más en China y que nos falla y que nos estábamos callando, y esto ya es al gordo, es decir, esto ya es lo grande. Una evidencia de lo grande de lo que estaba pasando todo haber tenido. Es que esto es China. Nunca claro, pero no funciona. Todo el mundo sabe que va a comprar con el chino, solo funciona una vez. Es que eso... Efectivamente. Eso exactamente es lo mismo. Claro, que aquí se ocurre. Y hablando de cosas de comprar el chino, ya para terminar el día de hoy, vosotros ya tenéis mascarilla, porque la polémica de la mascarilla es la mejor que tenemos ahora mismo. Hay que llevar mascarilla, no hay que llevar mascarilla. ¿Tenéis mascarilla? Yo no tengo nada. Y además... como que a mí me da mucha rabia ponerme la mascarilla, yo todavía no me he puesto la mascarilla, porque tengo como un tema psicológico que parece que en el momento que ponga la mascarilla voy a desaparecer del mundo. Entonces, pero, o sea, ¿vosotros el tema de las mascarillas lo tenéis controlado o no tenéis nada? Pues yo no tengo nada, te lo digo así de claro. No tengo ni mascarilla, y tengo un niño de 5 años, y marido, ninguno de los 3 tenemos mascarillas ni nada por el estilo. Hombre, si cuando sale Tony, yo tengo el privilegio de vivir en un hortal pequeñito. Tengo un poquito de campo y puedo salir y tal. No, yo creo con mi hijo que nos mataríamos mutuamente.
porque tenerlo encerrado tanto tiempo, y más en nuestra casa chiquitita, pero la cuestión está en que no tenemos mascarilla ni de entrada la pienso... Pero es que hace mucho tiempo que no se pueden comprar, yo no sé vosotros si habéis intentado comprar mascarilla, pero yo... Hace una semana, bueno, yo tengo mascarilla, pero bueno, ya la tenía de antes, pero hace una semana en una farmacia de por aquí cerca costaba casi 17 euros. Pero una que sirve, una que no sirve, porque luego también la ropa. Una que sirve, pero claro, realmente ¿cuántas veces las puedes poner? Exactamente, porque tampoco no tiene nada claro, porque yo, por ejemplo, yo tengo una de las de pintura, que yo soy pintor de coches, yo tengo una de estas que tiene filtros, quitas el filtro y vuelves a ponerlo, pero realmente esas dicen que vale para no contagiarte, no para no contagiar. Entonces realmente eso, no sé hasta qué medida vamos a tener. Yo he visto gente con bufanda, ¿eh? Forma parte de la poca seriedad que se está teniendo con este tema, porque si, me parece, a mí lo que me parece sorprendente es que... Desde el minuto uno, y pese a que tiene un presidente que tampoco es que sea el más acertado del mundo, ha tomado decisiones, tanto en el ámbito económico como en el ámbito este de protección a la salud, mucho más clara. Y para toda la población, es decir, no le ha dejado duda a toda la población, le ha dicho a toda la población, mire, usted tiene que poder llevar mascarilla en la calle, por esto, no como nosotros, que nos dicen un día que sí, otro que probablemente, lo único que hacen es generar más situación dentro de la sociedad, porque ahora la gente, en fin, no se va con la mascarilla y tal, en fin, es decir, no, eso es como los vehículos, justamente, es decir, primero sí pueden dos personas, luego no pueden ir, luego sí pueden pasar al trabajo, luego ya que no, luego otra vez que sí, realmente ha jugado ahí un poco a ¿qué hago hoy? ¿Qué saco hoy? A ver, ¿qué digo hoy? Sí, la verdad que yo lo veo más como un magazine televisivo que para entretener y para tener a la gente entretenida y debatiendo después, posteriormente, los debates posteriores, más que para estar buscando soluciones. Eso es lo principalmente preocupante de las manos en las que estamos para salir de... Mira, me manda Gerardo, esto es la tecnología, fantástico, porque mientras hablamos me manda Gerardo la noticia que dice que España exportó test de coronavirus hasta el 15 de marzo. Lo he visto esta mañana y dije, por lo menos lo tengo que sacar. Y ahora hablando de los test, con las mascarillas y pasará con todo, porque como no sabemos nada, pues a mí yo de lo que me quejo, sobre todo, aparte de todo lo que está pasando y tal, es que ya que nos estamos dejando el alma porque no estamos viendo a nadie... Y nos estamos dejando todo, porque además nos estamos arruinando, por lo menos que nos digan la verdad. Porque yo tengo la idea que nos están tomando el pelo todo el rato. Es que... ¿Sabemos acaso cuánta gente está contagiada? ¿Sabemos cuánta gente se ha muerto de esto? Sí. Si nos están diciendo que hay tantos muertos y resulta que ahora están diciendo los registradores que eso es mentira. El número de pensiones que se han dejado de pagar entre febrero y marzo no falla. Y el otro día el diario.es que me mandó Fran decía que se habían dejado de pagar 10.000 pensiones menos entre marzo y febrero. Bueno, y puede fallar, Nuria, porque tú sabes que también que hay casos de gente que sigue cobrando la pensión. Sí, claro, igual son más, pero que me refiero que hay datos, o los datos de lo que decían hoy en la tele de los entierros en Madrid, que había habido 3.000 entierros y se habían contabilizado menos, o sea... Que hay datos que son más fiables que otros, pero que está claro que no los quieren. Lo que me preocupa es que en una dictadura como en China estén recurriendo a los muertos que ha habido, es decir, a las incineraciones, para saber cuál es el número de víctimas que han tenido en la realidad, y que nosotros estamos recurriendo también a esa medida, es decir, que no seamos capaces de ser transparentes con las políticas que tenemos, para decir, bueno, estas son las consecuencias de esto y esto es lo que ha pasado y decidan ustedes, sino que estamos intentando de ocultar datos por alguna forma. Porque estamos infantilizando a la población, el gobierno está infantilizando a la población, nos tratan como a criaturas y ya está, eso queda claro desde el primer momento. Y si no, os reto a que veáis el aló presidente de hoy, como dice mi madre, en las noticias, y veáis el tipo de discurso de los endiñares, que es infumable. Bueno, hasta aquí hemos llegado, para ser el primer día no está nada mal, ¿eh? Ya llevamos 45 minutos de cháchara, yo creo que el decreto ha quedado bien, bien, bien explicado, y como vamos a tener otros muchos, en breve nos vemos por aquí otra vez. Gerardo, desde Asturias, muchas gracias por estar aquí. A ti, Nuria, un placer como siempre. Hasta luego. José, desde Baleares, un besito. Gracias, Nuria, un besito también para todos. Claro, un besito para ti y para tus niños del centro.
Muchas gracias, Nuria, y un beso para ti. Y a toda la audiencia de LV Radio, esperemos que os haya gustado. Nos seguimos viendo con toda la programación de LV Radio en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram, en dlvradio.org. En todos lados estamos como Dios, en el Spotify, en el iVoox, en todos sitios. Somos omnipresentes. Un abrazo, un beso. Están sanos, aquí os quiero a todos aquí escuchándonos. Un besito y hasta la próxima.